Seguimos haciendo video en dos cámaras para una mejor visión en el video, más interactivo. Entonces estamos allá, estamos aquí. Entonces, ah, el viejo está haciendo las capturas y bueno, lo voy a dejar en paz para que haga sus capturas ahí también. Entonces, así, como digo, ya, ya bajamos aquí y ahora vamos. Descendiendo hacia la cascada de Pozo Azul, segunda escalera, no, básicamente la primera, la segunda fue la parte de arriba. Muy naturalista, un poco con manita humana. Gracias a Dios tenemos estabilizador de video en el teléfono, hemos podido ir mejorando los sistemas de grabación. Por ejemplo, ya mi amiga Elías anda con la GoPro y yo ando con un Huawei P10. Esto está como aventura aquí de acá abajo. Vamos a observar, baja uno por aquí y por ahí, ahí se ve el caminito, baja uno por ahí y aquí va uno. Tiene su baranda. Hay que bajar así. Un poco de cuidado. Todo. Por ejemplo, hay gente ahí disfrutando aquí del atractivo. Pero ya se ve el día, apenas que se ve el día allá. Y allá.
aquí tratando de llegar a la base de salto para primera vez en esta área tocando. Yo no sé cómo mira. Buenas amigos, aquí estoy en la base de salto de la Catarata de Pueblo Azul y la verdad estoy un poquito nerviosito porque estaba súper alto. Súper alto y la altura es súper altísimo. ¡Una! ¡Tres cuartos! ¡Y! ¡Qué miedo! Estoy loco para hacer esto. Si salgo herido, es culpa de Giancarlos. ¡Una! ¡Dos! ¡Que se haga la voluntad de Dios! No me reaccionan las piernas. Una, dos, tres. Para los que hagan esto va a ser súper bueno. Un costado, o sea, al otro lado, la cascada, ya Carlos está allá. Se lanza uno por ahí. Y por este lado, la misma naturaleza nos da su aprecio y todo. ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo conocen ustedes? No sé si hay un material de construcción que se consigue en las ferreterías que le dicen lajas, básicamente para hacer caminos o aceras. Es esto de aquí. Naciente. Natural. No sé si será bebible. No me arriesgo. Sí. Y ahí sí. Súper buena el salto. Pero como 20 minutos pensando si me lanzo o no, me tuve que lanzar con el compañero. Y ahí no, me lanzo mi primera vez. La verdad no quería lanzarme, pero tuve. Y ahorita vamos para el otro lado. Nos vemos al otro lado.